En octubre fui a una iglesia a cumplir con el deber. La hermana Liang, líder de ahí, me pidió dirigir unos grupos de reunión. Tras cada reunión, me sinceraba con ella para preguntarle cosas que no entendía. Y ella me enseñaba pacientemente. En ese tiempo, sentía que aprendía algo nuevo cada día. Unos días después, nuestra superior, la hermana Chen, se reunió con nosotras. Escuché a la hermana Liang decir que yo era joven, también apta, y de humanidad madura, y que llevaba una carga en el deber. Estaba sorprendida por tan buena evaluación de la hermana Liang sobre mí. Escuché a la hermana Chen decir que ella quería formarme como líder, y pidió a la hermana Liang mostrarme los trabajos de la iglesia. En ese momento aparentaba calma, pero en el fondo estaba demasiado contenta. Al parecer, era un talento valioso en la iglesia. Como todo el mundo me tenía estima, sentía que en adelante debía hacerlo bien y no podía dejar ver mis defectos. Si no, nadie me respetaría. Luego, en la siguiente reunión, me puse nerviosa sin querer al ver a la hermana Chen. Temía que de hacerlo mal frente a ella, arruinaría la buena imagen que tenía de mí y que ya no me formaría más. De pronto, la hermana Chen nos preguntó qué habíamos aprendido en este tiempo. Pensé, acabo de empezar con el trabajo de la iglesia. He estado ocupada y no he prestado atención a la entrada en la vida. No tengo nada que contar. Pero si soy honesta, ¿no dirá la hermana Chen que no presto atención a la entrada en la vida y que no busco la verdad? ¿Me formará después? No, no puedo dejar que vea que no tengo una entrada en la vida. Por eso me esforcé por recordar experiencias recientes de las que había aprendido algo y las compartí con todos. Después de hablar, como la hermana Chen no decía nada de mí, entonces suspiré aliviada. Si finges así, jamás te sentirás liberada, te sentirás limitada. Sí. Después, cuando venía la hermana Chen a las reuniones, yo era muy cauta. Y pensaba las cosas al detalle antes de hablar. Si creía no tener lagunas, me disponía a decirlo. Y evitaba comentar problemas graves cuando hablaba de mi estado. Y rara vez tomaba la iniciativa de opinar cuando debatíamos algo. En una reunión, la hermana Chen preguntó por un receptor potencial del Evangelio. Tras hablar mi compañera, la hermana Chen señaló las anomalías de su predicación del Evangelio y preguntó, ¿qué harían ustedes si les pidieran predicar? Me quedé pasmada y estaba muy nerviosa. ¿Por qué nos pregunta la hermana Chen qué opinamos? ¿Quiere ver si tenemos inteligencia y aptitud para ser líderes? Me afané por recordar los textos de evangelización que había leído antes para responder bien. En ese momento tenía algunas ideas, pero dudaba si eran correctas, por lo que no dije nada. Me puse a reflexionar. Si mis ideas funcionan, bien. Pero si no funcionan y se le ocurre una idea mejor a otra hermana, ¿pensará la líder que no soy apta y que enfoco las cosas muy simple? ¿Eso no echaría a perder mi buena imagen? Mientras lo reflexionaba, miré inconscientemente a mis dos compañeras y comencé a hacer cuentas mentalmente. A ver qué dicen mis compañeras primero. Si sus ideas son mejores que las mías, entonces puedo desarrollarlas. Pero si no son tan buenas, puedo comentar lo que opino. Así nadie reparará en mis defectos, y eso no afectará a mi buena imagen a los ojos de la líder. Por tanto, eché la cabeza a un lado y fingí estar pensando, mientras respondían las dos hermanas. Después de que hablaron, mezclé lo más destacado de su pensamiento con el mío y se lo expliqué a todos. Al ver que la hermana Chen no tenía sino elogios hacia mí, estaba contenta. Sentí que mi corazón desbordaba alegría. Percibí que, sin duda, había mejorado mi imagen a los ojos de la hermana Chen. Pero cuando me calmé y recordé que siempre era muy cauta en las reuniones, sentí una reprensión en mi interior. ¿Por qué siempre pienso tan complicado cuando me reúno con la líder?
Debería sincerarme sobre mi estado con la hermana Chen. Pero también me preocupaba. Si era sincera sobre mi estado y mis dificultades ahora, ¿diría la hermana Chen que era astuta y que ocultaba demasiado? ¿Continuaría formándome? Tras luchar un momento conmigo misma, me tragué mis palabras. A veces yo hago lo mismo. Siempre quiero que me admiren y conservar mi imagen. Es algo muy agotador. Sí. Si no corregimos esto, es probable que perdamos la obra del Espíritu Santo. Ajá. ¿Te sinceraste con tu líder después? No. En esa época, siempre me esmeraba por aparentar, pues pensaba que la gente a la que se estaba formando no debía tener defectos. A veces tenía dificultades que no sabía resolver y quería sincerarme y buscar con la hermana Liang, pero dudaba una y otra vez. La hermana Liang siempre me ha evaluado bien. Si me sincero y busco, ¿le parecerá mi estatura demasiado pequeña para gestionar la labor de líder? Al pensar así, no tenía ganas de hablar. Pero por fuera aún fingía ser muy activa en el deber, como si no tuviera dificultades ni debilidades. Poco a poco, en las reuniones era cada vez menos sincera sobre mi estado y mis dificultades. Cuando mis hermanos decían que yo era objeto de formación, me envolvía en un grueso disfraz y era demasiado cauta. Aunque los hermanos de mi entorno me tenían en gran estima y recibía halagos a donde iba, sentía una amargura indescriptible. A menudo parecía estar viviendo con una máscara puesta. Tenía que pensar mucho cada palabra. Sentía un gran peso encima. Mi relación con Dios se hacía cada vez más distante. No aportaba luz en las reuniones y mi estado seguía empeorando. Caminaba hacia un callejón sin salida. ¿Cuánto daño hacen las actitudes corruptas? Cierto. Uh-huh. ¿Y cómo buscaste y lo resolviste? Entonces, solo pude orar a Dios para pedirle que me ayudara a cambiar este estado. Luego, leí en la palabra de Dios: algunos temen que sus hermanos y hermanas, al interactuar con ellos, descubran que tienen problemas y digan que tienen poca estatura o que los miren por encima del hombro. Cuando hablan, siempre tratan de dar la impresión de que son fervientes, que anhelan a Dios y que ansían poner en práctica la verdad. Pero en realidad, en su corazón son muy débiles y en extremo negativos. Fingen ser fuertes para que nadie pueda ver más allá. Esto también es engaño. En síntesis, en todo lo que hagas, ya sea en la vida o en el cumplimiento del deber, si eres falso o aparentas y engañas o embaucas a otros con falsedades, a fin de que te estimen e idolatren o que no te menosprecien, todo eso es engaño. Uh-huh. Amén. Amén. La palabra de Dios revela que si para ganarte la estima de tu entorno, nunca muestras las dificultades ni muestras los estados negativos que vives, siempre engañas a los demás aparentando una fortaleza ilusoria y nunca dejas que vean tu auténtico estado. Eso es una mentira. Sí. Analicé mi conducta y noté que en esa época hacía eso. Desde que la líder dijo querer formarme, empezó a importarme mi imagen a ojos de ella. Cuando mi líder me preguntó por mi estado y entonces no tenía una entrada en la vida, me preocupó que si se lo decía, se hundiría mi imagen ante ella. Así que me esforcé buscando pequeñas experiencias y evité debatir mis problemas para encubrir los hechos reales. Cuando la líder consultó nuestras ideas para predicar el evangelio, tuve miedo de equivocarme y de que ella no me formara si veía mi nivel real. Así que fingí adrede estar pensando y esperé a que mis compañeras hablaran antes para poder desarrollar lo esencial. Cada vez disimulaba más a fondo. No me atrevía a sincerarme sobre mi estado negativo. Y siempre fingía hallarme en uno positivo. Vivía una vida falsa.
¿Esto no era engañar a la gente? Una vez que lo reconocí, oré a Dios. Dios mío, no quiero seguir viviendo en este estado. Te pido que me ayudes a sincerarme sobre él y también a ser honesta. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Al día siguiente, la hermana Chen se reunió con nosotros y me sinceré sobre mi estado. Luego leímos un pasaje de la palabra de Dios. Si deseas buscar la verdad, si deseas provocar un cambio total en diversos aspectos, como en tus erróneas motivaciones, estados o ánimos, antes de nada debes aprender a abrirte y a comunicar. Abrirse y exponerse es, ante todo, la clase de actitud que uno debe tener ante Dios. Y esa actitud es fundamental. No te guardes las cosas dentro, diciendo, «Estas son mis motivaciones, estas son mis dificultades. Tengo un mal estado, soy negativo, pero aún así no lo diré. Me lo guardaré todo para mí». Si nunca te sinceras acerca de tu estado cuando estás orando, será difícil recibir el esclarecimiento del Espíritu Santo. Y con el tiempo dejarás de querer orar, comer y beber la palabra de Dios. Tu estado se irá deteriorando cada vez más y se hará difícil cambiar las cosas. Así que, no importa cuál sea tu estado, si eres negativo o estás en dificultades, no importan tus propias motivaciones o planes personales, lo que has aprendido o de lo que te has dado cuenta reflexionando. Debes aprender a abrirte y a comunicar, y mientras lo haces, el Espíritu Santo obra. ¿Y cómo obra el Espíritu Santo? Él te esclarece y te permite ver la gravedad del problema. Te hace consciente de la raíz y la esencia de este. Luego te esclarece para que captes la verdad y los principios de práctica de a poco para que puedas poner la verdad en práctica. Y a partir de ahí entrar en las realidades de la verdad. Este es el efecto que logra la obra del Espíritu Santo. Si una persona comunica abiertamente, significa que tiene una actitud honesta hacia la verdad. Que una persona tenga honestidad y sea una persona honesta, se determina según su actitud hacia la verdad y también hacia Dios. Y según pueda aceptar la verdad y obedecer a Dios. Eso es lo más importante. Amén. Al leer las palabras de Dios, entendí la importancia de sincerarse y buscar la verdad. Es la senda de entrada a las realidades de la verdad. Ser capaz de abrirse y hablar significa tener una actitud sincera hacia la verdad, una actitud de búsqueda y aceptación. Sincerándonos, podemos recibir esclarecimiento del Espíritu Santo. Y así podemos reconocer nuestro carácter corrupto y resolver las dificultades. Sí. Al reflexionar sobre esa época, vi que quería crear una imagen perfecta ante mis hermanos. Antes de hablar, siempre tenía que pensar dos veces cómo evitar que me calaran o me despreciaran. Eso complicaba mi forma de pensar. Mi estado no era bueno y no me atrevía a revelarlo. Era desdichado, agotador y un tormento. Mi estado no dejó de empeorar. Era totalmente autoinfligido. Viviendo con un carácter astuto, la senda se estrecha al caminar y crecen las tinieblas en nuestro interior. Exacto. La esencia de Dios es la fidelidad, y a Dios le agradan los honestos. Sean cuales sean sus pensamientos o la corrupción que estos revelen, los honestos se abren a sus hermanos y hermanas sin fingir ni aparentar. Aceptan el escrutinio de Dios, dispuestos a practicar la verdad, y viven con integridad. Así debe comportarse un creyente en Dios. Sí. Después, cuando debatíamos el trabajo, expresaba mi punto de vista. Y si no entendía, preguntaba a los demás. En las reuniones, también era capaz de sincerarme acerca de mi estado real. Una vez que lo hice, se aligeró un poco la carga que llevaba. Gracias a Dios. Practicar la verdad y ser honesto es lo correcto. Después descubrí un pasaje de las palabras de Dios que me ayudó a entender por qué siempre aspiraba a que me tuvieran en alta estima. Dios Todopoderoso dice: independientemente del contexto,
sea cual sea el deber que cumplan, el anticristo tratará de dar la impresión de que no es débil, de que siempre es fuerte, que está lleno de confianza, nunca es negativo. Jamás revelan su verdadera estatura o su auténtica actitud hacia Dios. En realidad, en el fondo de su corazón, ¿de verdad creen que no hay nada que no puedan hacer? ¿De verdad piensan que no tienen debilidad, negatividad, ni brotes de corrupción? Por supuesto que no. Se les da bien fingir. Son expertos en ocultar cosas. Les gusta mostrar a la gente su lado fuerte y honorable. No quieren que perciban su lado débil y verdadero. Su propósito es obvio. Sencillamente quieren mantener su imagen, proteger el lugar que ocupan en el corazón de las personas. Piensan que si se abren a los demás sobre su propia negatividad y debilidad, si revelan su lado rebelde y corrupto, esto supondrá un daño grave para su estatus y reputación. Causará más problemas de los necesarios. Así que prefieren mantener su debilidad, rebeldía y negatividad estrictamente para sí mismos. Y si llega un día en el que todo el mundo percibe su lado débil y rebelde, cuando vean que son corruptos y que no han cambiado en absoluto, seguirán fingiendo. Consideran que si admiten que tienen un carácter corrupto, que son personas normales, pequeñas e insignificantes, perderán entonces su lugar en el corazón de los demás, la veneración y adoración de todos, y así habrán fracasado por completo. Por eso, pase lo que pase, simplemente no se abrirán a la gente. En ningún caso entregarán a nadie su poder y su estatus. En cambio, se esfuerzan al máximo por competir y nunca se darán por vencidos. Si ocurre algo importante y alguien les pregunta qué entienden del suceso, son reticentes a revelar su opinión y, en cambio, dejan que primero hablen los demás. Su reticencia tiene sus motivos. Si no se trata de que no tengan una opinión, tienen miedo de que su opinión esté equivocada, de que si la expresan, los demás la refuten y los hagan sentirse avergonzados, y por eso no la comentan. Y si no tienen una opinión, siendo incapaces de percibir el asunto con claridad, no se atreven a hablar en forma arbitraria, pues temen que la gente se ría de su error, con lo que el silencio es su única opción. En síntesis, no expresan sus opiniones abiertamente por temor a dejar en evidencia cómo son realmente, a permitir que la gente vea que son pobres y lamentables, y así se altere la imagen que tienen de ellos. Así pues, una vez que todo el mundo ya ha compartido sus opiniones, ideas y conocimientos, se apropian de ciertas afirmaciones más elevadas y factibles que sacan a relucir como propias. Las resumen y las ofrecen al grupo en comunión, con lo que adquieren alto estatus en el corazón de los demás. Los que se creen impecables y santos son, todos ellos,
impostores. ¿Por qué digo que todos ellos son impostores? Dime, ¿hay alguien impecable entre la humanidad corrupta? ¿Existe alguien que sea realmente santo? No. Por supuesto que no. ¿Cómo puede el hombre lograr la impecabilidad cuando está tan hondamente corrompido por Satanás? Y, además, no posee la verdad en forma innata. Solo Dios es santo. Toda la humanidad corrupta es impura. Si alguien se presentara como santo y afirmara ser impecable, ¿qué sería esa persona? Sería un diablo, Satanás, el arcángel. Sería un auténtico anticristo. Amén. Dios revela que los anticristos nunca se sinceran sobre sus verdaderos pensamientos. Que se lo piensan dos veces antes de hablar. Siempre encubren y falsean. Y crean una imagen de que son perfectos y mejores que nadie entre la gente, con la esperanza de ganar prestigio y gozar de sus ventajas. Sentí que estaba actuando igual que ellos. En el momento en que mi líder dijo que quería formarme, comencé a envanecerme. Creía que, como me iba a formar, yo debía ser mejor que alguien común. Y disfrutaba de la sensación de ser admirada y valorada. Así, en las reuniones con la líder o cuando me relacionaba con mis hermanos y hermanas, no pensaba más que en cómo conservar una buena imagen en el corazón de todos y hacer que me admiraran. Siempre pensaba dos veces antes de hablar. Nunca expresaba opiniones ni exponía mis defectos a la ligera. Y con este despreciable método los engañaba y me aseguraba que me llevaran en el corazón. Yo era muy hipócrita. ¿Tenía alguna semejanza humana? La gente debe honrar a Dios por encima de todo y llevarlo en el corazón. Pero yo siempre quería aparentar perfección, para que la gente me admirara y llevara en el corazón. Considero que era muy descarada, sobre todo al leer las palabras de Dios. ¿Hay alguien impecable entre la humanidad corrupta? ¿Existe alguien que sea realmente santo? Claro que no. ¿Cómo puede el hombre ser perfecto si es corrompido tan a fondo por Satanás? Y además, ¿no posee la verdad en forma innata? Solo Dios es santo. Toda la humanidad corrupta es impura. Si alguien se presentara como santo y afirmara ser impecable, ¿qué sería esa persona? Sería un diablo, Satanás, el arcángel. Esa persona sería un auténtico anticristo. Vi la majestad y la ira de Dios en estas penetrantes palabras. Era como si Dios me condenara. Entre todas las cosas de este universo, solo Dios es omnipotente. Yo solo era una persona corrompida por Satanás, con actitudes corruptas. Pero no me conocía ni siquiera lo más mínimo. No me comportaba y era hipócrita. Intentaba tener buena imagen en el corazón de los demás para que me admiraran. Realmente era arrogante y desvergonzada. Y por eso Dios me detestaba y aborrecía. Con este análisis comprendí lo grave que es estar aparentando, disimulando y dando una falsa impresión. Podemos mostrar a Dios cualquier estado corrupto y, con sus palabras, reflexionar y entenderlo. Luego es fácil reconocer nuestra corrupción. Sí. Hasta que me conocí de esta manera, vi la ruindad, la fealdad y la inmundicia detrás de mi imagen perfecta. Ahora, al recordar lo orgullosa y presuntuosa que era, cuando me elogiaban mis hermanos y hermanas, así como mi estado de ánimo cuando aparentaba, sentía asco de mí misma y que era completamente irracional. De hecho, aunque muchos me tuvieran gran estima y me aprobaran, al no transformar mi carácter, vivía con la imagen hipócrita y astuta de Satanás y terminaba descartada. ¿No sería todo en vano? Cierto. Exacto.
Luego vi otro pasaje de las palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice, ¿cómo deberías practicar para ser una persona normal y corriente? ¿Cómo se puede lograr eso? En primer lugar, no te dejes llevar por tu propio título. No digas, soy el líder, soy el jefe del equipo, soy el supervisor. Nadie conoce este tema mejor que yo. Nadie entiende las habilidades más que yo. No te dejes llevar por tu autoproclamado título. En cuanto lo hagas, te atará de pies y manos, y lo que digas y hagas se verá afectado. Tu pensamiento y juicio normales también. Debes liberarte de los grilletes de este estatus. Primero, bájate de esta posición oficial que imaginas tener y ponte en el lugar de una persona corriente. Si lo haces, tu actitud se volverá normal. También debes admitirlo y decir, no sé cómo hacer esto, y tampoco entiendo aquello. Voy a tener que investigar y estudiar. O, nunca he experimentado esto, así que no sé qué hacer. Cuando seas capaz de decir lo que realmente piensas y de hablar con honestidad, estarás en posesión de una razón normal. Los demás conocerán tu verdadero yo y, por tanto, tendrán una visión normal de ti y no tendrás que fingir ni existirá una gran presión sobre ti, por lo que podrás comunicarte con la gente con normalidad. Vivir así es libre y fácil. Quien considera que vivir es agotador es porque lo ha provocado él mismo. No finjas ni coloques una fachada. Primero, muéstrate abierto sobre lo que piensas en tu corazón, tus verdaderos pensamientos, para que todos los conozcan y los comprendan. De este modo, se eliminarán tus preocupaciones y las barreras y sospechas entre ti y los demás. Además, también cuentas con otra dificultad. Siempre te consideras el jefe del equipo, un líder, un obrero o alguien con título y estatus. Si dices que no entiendes algo o que no puedes hacer algo, ¿acaso no te estás denigrando a ti mismo? Cuando dejas de lado estos grilletes en tu corazón, cuando dejas de pensar en ti mismo como un líder o un obrero, y cuando dejas de pensar que eres mejor que otras personas, y sientes que eres una persona ordinaria igual a cualquier otra, que hay algunos ámbitos en los que eres inferior a los demás, cuando compartes la verdad y los asuntos relacionados con el trabajo, con esta actitud, el efecto es diferente y el ambiente también es diferente. Si en tu corazón siempre tienes recelos, si siempre te sientes estresado y menoscabado, y si quieres librarte de estas cosas, pero no eres capaz, entonces puede resultarte efectivo hacerlo orando seriamente a Dios, reflexionando sobre ti mismo, percibiendo tus defectos, esforzándote hacia la verdad y poniéndola en práctica. Amén. Dios no salva a los perfectos que están por encima de todos. Salva a quienes aceptan y practican la verdad tras ser corrompidos por Satanás. Sí.
Siempre había pensado que, dado que me iban a formar, debía ser la mejor y la más perfecta. Ahora sé que esta opinión es un error. La casa de Dios no asciende y forma a gente perfecta, superhombres ni grandes hombres. Asciende y forma a gente normal, con defectos y corrupción. Ofrecerte formación solo es darte la oportunidad de practicar. No significa que las personas no tengan defectos, ni que sean mejores que otros. A decir verdad, sea cual sea mi deber y se me forme o no, soy una persona normal, con corrupción y defectos, y ciertas cosas me superan. Sí. Sí. Debo tratar correctamente mis puntos fuertes y débiles. Saber renunciar a una posición elevada, presentarme ante Dios a examinarme y, a su vez, sincerarme con otras personas sobre lo que revelo, para que vean mi corrupción y defectos. Esto es lo razonable. Sí. Antes siempre disimulaba mis defectos y debilidades y temía que me despreciaran si salían a la luz. En realidad, solo me hacía daño a mí misma. Eso causó que no tuviera una relación normal con Dios. Y como la gente no veía mis defectos en el deber, no podía ayudarme ni subsanarlos. Así, sin importar el tiempo que cumpliera con el deber, no progresaba. Eso es. Dios ve claramente los defectos y dificultades que tenemos. Con el tiempo, también los ven nuestros hermanos. Así que aparentar y disimular así es engañarnos a nosotros mismos. Exactamente. Es una actitud muy ignorante. Una vez que lo reconocí, quería esforzarme por ser honesta como exige Dios. Y como Él dice, debía ser clara como el agua, capaz de decir lo que pienso y ya no disimular más. Hice un juramento ante Dios. Dios mío, es ahora cuando veo mi verdadera fealdad. Quiero ser una persona normal y mostrar mi verdadero rostro a todo el mundo. Sí. Días después, la iglesia me dispuso a cumplir con el deber en otra iglesia. Entonces recordé todos los momentos en que disimulé al relacionarme con los demás. Y sentí tristeza y pesar mientras pensaba: engañé demasiado tiempo a mis hermanos. Antes de irme, he de sincerarme con todos ellos para que vean mi yo real. Fantástico. Sí. En nuestra reunión, compartí mi estado durante ese tiempo y las lecciones que aprendí, y me sinceré con ellos respecto a todo. Estupendo. Tras sincerarme, desapareció mi antigua sensación de estar reprimida y fue sustituida por una gran sensación de liberación. Gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Me sorprendió que mis hermanos no solo no me despreciaran, sino que me animaran. Abrumada, a causa de la emoción, se me salieron las lágrimas. Ese día, de camino a casa, el sol invernal se sentía cálido en mi cuerpo y agradecí a Dios y lo alabé de corazón. Después, en mi nuevo trabajo, ya no me centraba en mi presunta buena imagen. Si tenía cualquier estado o dificultad, me abría y buscaba con los demás. En las reuniones, expresaba lo que comprendía. Y si no entendía, pedía ayuda a mis hermanos. Con sus enseñanzas y su ayuda, llegué a entender lo que antes no entendía. Sí. Tras hacer esto durante un tiempo, descubrí que había progresado en el deber. Y sentí libertad y liberación. También sentí paz y seguridad por practicar la honestidad. De todo corazón digo que se sentía maravilloso. Gracias a Dios. Una experiencia muy buena. Gracias a Dios.